Encima te has pegado a la comisaría esto. Qué cómico lo tuyo. ¿Qué pasa, che? Bueno, les digo que el camino está básicamente demasiado con maleza, demasiado yuyal, matorral. No quiero imaginarme cómo van a quedar las piernas. Bueno, esto continúa hasta la ruta 6. Largo, ¿eh? Le digo, ¿eh? Visto desde arriba del campo en el Google Earth, no es poca distancia. Nada más impresionante los matorrales que hay, impresionantes. Parece que la huella está, es utilizado esto. ¿Por quién? No lo sé. Espero no se pongan mal los dueños del campo cuando me vean circulando por acá, porque van a decir cómo hizo, quién lo autorizó. Todas las cosas que ya sabemos que están mal. En realidad mi idea es mostrar lo que queda de ramal yendo hacia el lado de Bransen. Después de la ruta 2 acá tendría que llegar la estación de Gómez, espero que pase la ruta 6 para eso. Esto es larguísimo, le digo. Larguísimo, unos matorrales. Necesito esos pasamontes como usaban los gauchos salteños, me parece. Están diciendo que se puede llegar por acá, pero el tema es que yo hay que ver si aguanto las piernas mías, me dan para llegar allá. ¿Cómo llegar? Así que estas son expediciones extremas, como suelo decir yo. No, me vine muy... Este para venir con pantalón largo, no para venir con pantalón corto acá. Te quedas sin piernas directamente con semejantes matorrales.
el sendero que yo he hecho sería solamente para autos acá. Qué peligro esto acá. Pincho una rueda acá y no me salva a nadie. Bueno, se está complicando acá el recorrido. Me apareció cartel de no avanzar. Tengo chispa, se va a pasar esto ahora. Bueno, que saca de acá esto, che. Pasamos. Se me quiere ir. Vamos, que se me quiere ir. Pero bueno, ahí tenemos el puente de compañía. Estas son las vías del Roca. Estamos haciendo este bici recorrido súper loco. Realmente les digo que es impresionante estar logrando esto. Bueno, gente, en toda excursión no puede faltar un pequeño picnic. Detrás mío, recorrido el compañía. Vamos a recuperar fuerzas para seguir. Así que bueno, vamos a seguir comiendo. Bueno, gente, vamos a proseguir viaje. Este super bici recorrido loco hacia Bransen. Estoy a un costado del puente del compañía. Esperemos que los vecinos que se encuentran aquí observándome, seguramente ya se han percatado que ando girando por acá, no se enojen conmigo. Es simplemente una cuestión documental la mía. Bueno, aquí estamos nomás. Vías del ramal hacia Bransen. A ver hasta dónde me permite llegar este sendero que armaron sobre la propia vía. El detractor no va a poder creerlo cuando me vea. Va a decir, ¿este de dónde salió? ¿Cómo es posible
que ande girando por acá adentro. A ver si lo puedo captar desde aquí. Esto se supone que es la zona del ferrocarril. No lo puedo ver bien de acá. Está muy lejos, no sé qué está haciendo. Hay que ver hasta dónde me permite la zona de vía poder pasar, porque les digo que no es fácil esto, ¿eh? Acá tenemos una alcantarilla y le han metido. Acá se vino abajo algo. Ah, no se puede ni seguir. Mira la alcantarilla. De un lado ya no se puede pasar. Bueno, pregunté al muchacho del tractor y me dijo que avance por acá, que después estos matorrales se terminan. Vamos a investigarlo, a ver. Hice el recorrido en matorrales del ferrocarril del sur Cumbo a Bransen. Este es el estado del terraplén en este momento. Casi no hay huella, les digo. Esto es de locos. Ya casi no queda huella. Pobre, ¿eh? Bueno, les digo que estoy haciendo una acción. Buah. Más que arriesgada. Miren por dónde me estoy metiendo. A ver si lo logro. Pero tren me sacó la gorra, la rama. Ay, Dios. No, ya casi no queda. Voy a ver acá una. No más nada que pase. Es imposible.
Esto es un camino de cacería, es esto ya. Más que un recorrido. Se ve que hubo un recorrido. Pero acá no queda más nada. No confío en ese quebracho, te digo. No confío en ese quebracho. No confío en ese quebracho. Está demasiado podrido. Miren lo que estoy haciendo. Bueno, gente, me vine pedaleando por acá y les aseguro que me rompí todo, no se puede pasar por acá. El muchacho que me aconsejó que avanzara, nada, todo muy lindo, pero no. Es muy alto el pasto, miren lo que es esto, miren. Y el surco que se ve ahí lo hice yo, ¿eh? Llegué, no sé, hasta una cierta parte. Quería llegar a una parte donde me dijo que están los rieles que se quisieron robar. Están todos apoyados arriba de las plantas de tala. Pero no llego, no, es imposible. Tengo unos yuyos que me tapan la bicicleta. Y vine de acá vine. No sé si quedó algo filmado, algunas partes las filmé, pero yo pensé que en algún momento las plantas se iban a ceder, pero no, imposible, no cedieron nada. Se mantuvieron firmes con toda la altura, no, imposible. Así que bueno, retomamos en la ruta 6, no se puede ir por acá. Bueno, clases de reparación, pinchaduras de bicicleta en el campo. Después de cruzado los matorrales de la vía, terrible espina tenía metida ahí adentro. Bueno, como no pudimos cruzar allá, terribles, no sé cómo llamarlos, matorrales inmensos, bueno, pegué la vuelta y bueno, este es el recorrido otra vez de nuestro querido ferrocarril hacia Bransen. Acá hay una tranquera más. Les digo que han puesto obstáculos de todo tipo. Miren las vías, acá no están. Me contó el muchacho del tractor que encontré al principio que se las estaban robando y la policía los agarró en plena pandemia haciendo esto. Y se han llevado, les digo, bastante, ¿eh? Porque no se ven vías, por lo menos una o dos cuadras acá no se pueden ver. Vamos a continuar. Seguimos rumbo a Gómez. Próxima estación de este recorrido, de este bici recorrido, de este ramal hacia Bransen. Creo que la única estación que sobrevive intacta, a pesar de que está habitada y demás, el lugar está cuidado, no han hecho el desfalco que han hecho en algunas partes acá. Fíjense, acá están las vías, pero más allá se anduvieron robando los rieles, los cacharon con las manos en la masa. Pero bueno, no sé qué habrá pasado con esa gente, porque vieron que acá hoy te terminan culpando de algo y mañana te liberan, así que bueno, este bici recorrido que
se fue complicando un poco, quise cruzar del otro lado y el ramal no tiene ninguna huella de nada. La quise hacer yo la huella y me fui trabando en estos matorrales inmensos que hay de cola de zorro, que no me dejaban pasar, se me trababan los pedales, se me trababa todo. Y como si fuera poco, salí de ahí, me paré a descansar y cuando me levanto descubro que tenía pinchado una rueda. Pero bueno, lamentablemente uno cuando se mete en esos lugares ya sabe que se la está jugando. Yo creí que no iba a pasar nada, pero al final la rueda se pinchó. Así que bueno, acá está la ruta 6. Esta es la parte antigua de la ruta 6. Está abandonada esta parte. Y después, a unos metros más allá, está la nueva ruta 6. Doble mano. Acá está el viejo paso a nivel. Vamos a esquivar esto porque no voy a poder pasar por ahí. No soñemos cuando está pasando matorrales, porque ya lo intenté por allá y me salió cualquier fruta. Bueno, acá las vías las han respetado, pero miren el estado que están. Observen el estado que están esos rieles. Es lamentable el riego. Esto está justo para un accidente, ¿eh? Están todas las vías casi que se mueven. De este lado no, de este lado parece que está mejor acomodado. Bueno, y allá, hacia allá se produce lo mismo que me pasó a mí del otro lado. Un matorral inmenso, así que para llegar a Gómez lo voy a saltear, no voy a meterme por ahí, ya renegué demasiado. Pinché, así que no, tampoco. Así que bueno, vamos a seguir del otro lado.